Poirot, señor. Poirot, mademoiselle. Frunza los labios como si fuera a besar a alguien. Poirot. Buenos días, Poirot. Espero que me traiga buenas noticias. Este maldito caso lleva colgado casi 4 meses. Me temo que este es uno de esos extraños casos en los que una compañía de seguros tiene que sonreír y archivar. Sí. Bien. Las 100 guineas de siempre, supongo. Ah, por cierto, Poirot. Mire esto. Pertenece a Sir Horace Blatt. Desea que se lo aseguremos por 50.000 libras. Pues yo diría que valorando hasta el último penique no debe valer más de 38 libras, 7 chelines y 6 peniques. Cierto, es una vulgar imitación. La cuestión es, ¿por qué un industrial millonario pretende cometer un fraude tan burdo? Exacto, debía suponer que la piedra sería examinada. Sin duda, este asunto encierra algún misterio. Puede estar seguro que a Hercule Poirot los misterios no le duran mucho. Efectivamente. Por eso me preguntaba si estaría usted dispuesto a aceptar el caso. ¿Sabe que puede contar con mi discreción? Muy bien, intentaré ver a Sir Horace esta misma tarde. Difícilmente será esta tarde. Está en su yate. El Jolly Rogers, en el sur de Francia. 200 libras más le ayudarían a hacer el viajecito. Guineas. Transformarán así en más agradables mis próximas vacaciones.